Ante la falta de investigación y crecimiento del sector agrícola en México y ante la existencia de una amplia diversidad de cultivos, la Universidad Autónoma Chapingo imparte la carrera de ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia. Fue en 1929 cuando se planteó el primer proyecto de especialidad, aprobándose en 1930. Tras diversos cambios en la política de admisión, el 22 de julio de 1971, Fitotecnia adquiere su autonomía, tanto administrativa como académica, teniendo como prioridad la enseñanza y la investigación. Hoy en día, Fitotecnia es uno de los departamentos más importantes de la universidad, no solo por el número de estudiantes, sino también por la continua creación de programas de posgrado y diplomados, así como por la cantidad y calidad de las actividades de docencia, investigación, servicio y difusión que realizan sus docentes y alumnos. Fitotecnia está conformada por 10 academias: Fisiología Vegetal, Genética, Ecología, Socioeconomía y Metodología de la Investigación, Cultivos Básicos, Olericultura, Floricultura Ornamental, Fruticultura, Agricultura Protegida y la Academia de Semillas. Durante el ciclo escolar, se organizan viajes de estudio a diferentes regiones agrícolas del país. Además, el departamento ofrece diversas asistencias a cursos, exposiciones estatales y nacionales sobre tecnología para sus alumnos y profesores. Como una oportunidad en su formación, el alumno encontrará la maestría y el doctorado en horticultura, maestría en biotecnología y el Instituto de Horticultura. Es necesario resaltar que Fitotecnia es sede de 7 programas universitarios de investigación y servicio de la universidad, a través de los cuales se han generado 647 proyectos de investigación en el periodo de 2005 a 2010. También se coordinan y desarrollan 3 de las 11 redes de investigación a nivel nacional, apoyadas financieramente por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS, de la SAGARPA. Para lograr su misión de mantener la docencia, la investigación, el servicio y difusión en lo concerniente a los procesos de producción para el aprovechamiento de los recursos naturales al servicio de la sociedad, el Departamento de Fitotecnia cuenta con una planta de 114 trabajadores administrativos, 99 profesores con alto reconocimiento nacional e internacional, de los cuales 25 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 85% de ellos tiene nivel posgrado y el 88% son de tiempo completo. Todos los académicos del departamento cuentan con un cubículo y una sala de juntas. Para la impartición de clases, los alumnos tienen acceso a 17 aulas, 16 laboratorios bien equipados, sala de lectura y centro de cómputo. En 105 hectáreas de terrenos laborables, los estudiantes de Fitotecnia pueden realizar sus prácticas e investigaciones de campo. 2.4 de estas hectáreas están dedicadas a invernaderos. A lo largo de sus estudios, los alumnos realizan actividades de investigación y servicio en diferentes regiones agrícolas del país, lo que deriva en 2 aspectos importantes: procuración y fortalecimiento de las actividades de vinculación de la Universidad Autónoma Chapingo con el campo mexicano. En este sentido, la universidad y el Departamento de Fitotecnia han establecido múltiples convenios con diversas instituciones de los sectores social, público, gubernamental y privado que permiten que sus estudiantes se integren a la actividad laboral mediante el servicio social y la estancia preprofesional. Lo anterior ha posibilitado la inserción laboral de los egresados, pero sobre todo un apoyo fundamental en su formación que les permite valorar su potencial en el campo laboral y la posibilidad de acceso a apoyos financieros externos, los cuales recae del subsidio federal y del propio departamento, que se obtiene de la venta de productos logrados en el campo agrícola experimental, la prestación de diversos servicios profesionales y de la venta de publicaciones. Cabe destacar que ante los constantes cambios del sector, el Departamento de Fitotecnia se preocupa por revisar y, en caso de ser necesario, modificar el plan de estudios, considerando el contexto de los nuevos escenarios económicos, sociales, políticos, tecnológicos, informáticos, educativos y pedagógicos de México y el mundo.
De esta manera, es posible reconocer que fitotecnia es oportunidad, no solo para el estudio y la investigación, sino para el desarrollo agrícola de nuestro país, cumpliendo así con el principio básico de la universidad: enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre.